Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le acerca la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, revivimos el 35º Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso que tuvo lugar en Salta a mediados del mes de mayo. Dialogamos con los máximos referentes del sector que hacen un balance del acontecimiento equino más importante de la Argentina para una sola raza que este año volvió a romper todos los récords de participación. Hablamos con criadores de reconocida trayectoria que comentan sobre las características del paso peruano, único en su tipo, que permite que un jinete pueda cabalgar durante largas jornadas con la mayor comodidad posible. También le brindamos un espacio a las amazonas estirpe salteña, que nos comentan sobre la mística que se genera entre el binomio caballo-mujer, y le dedicamos el tercer bloque a dos criadores tucumanos y uno salteño que se alzaron con importantes premios. Presentamos a continuación a Leopoldo Van Kauler, presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso, y a Luis Vázquez Nacarino, juez internacional, que nos hacen un balance de lo que ha significado este 35º concurso nacional. Han sido tres días intensos de actividad aquí en las instalaciones de la Sociedad Rural Salteña. Un trabajo denodado del juez, que ha tenido que examinar aproximadamente 450 ejemplares. Se han inscrito 480, han pasado el jurado de admisión unos 450 ejemplares. Hubieron categorías tan numerosas que hubo que partir algunas categorías en dos grupos. La capacidad de boxes y corrales de la Sociedad Rural Salteña se ha visto excedida, colmada, pero todo esto habla del éxito alcanzado en este concurso, donde además reinó un clima de caballerosidad, de amistad, de respeto, muy propicio para la realización del concurso. Ha venido gente de Perú, un contingente grande de amigos del Perú, devolviendo nuestras visitas en oportunidad del concurso nacional de ellos. Así que todo ha salido redondito, el clima nos acompañó, tuvimos un lleno total de público los días viernes a la tarde, el sábado completo y hoy domingo, a pesar de ser competitivo con otros espectáculos ecuestres y campestres, como el caso de los gauchos de Güemes. En fin, todo un trabajo y un esfuerzo muy importante, pero que se ve coronado con el éxito alcanzado por este concurso. Mira, estoy muy contento de haber jugado este concurso una vez más, y la verdad, la gran calidad de caballos, la calidad ha subido mucho en los últimos años. Hay tanto yeguas como potros de muy buena calidad. Me siento orgulloso de que aquí en Salta y especialmente en Argentina críen esta calidad de caballos, hermano. Usted ya ha venido en varias ocasiones, ha jurado este concurso nacional 6, 7, tal vez 8 veces. ¿Qué es lo que observa entonces de la evolución de estos caballos acá en la Argentina? No, la evolución es bárbara, definitivamente es bárbara. Tiene muchos animales de mucha calidad, animales fuertes, grandes. Y cada día, yo la verdad que hace 32 años que los visito a ustedes y me siento orgulloso de ver el avance que han dado ustedes.
¿Y qué es lo que hoy se evalúa del caballo peruano de paz? El caballo siempre, mira, lo hemos evaluado pensando siempre en la fortaleza, mirando la función, los buenos pisos, los ángulos del caballo y específicamente la calidad de pisos, que es la armonía del movimiento, ¿no? Lo hemos visto en algunos momentos a usted dirigirse muy férreo a los jinetes. ¿Qué pasaba con los jinetes? Mira, lo que pasa es que lamentablemente hemos cerrado, y yo tengo que hacerme la culpa, los jueces a veces hemos dejado correr mucho los caballos, y el caballo peruano de paso, justamente la función del caballo es el piso, es la elegancia funcional del caballo. Entonces hay que caminarlo en el piso, que es el paso llano. Cuando tú, es cierto, el caballo puede apurar, pero no porque apura es el mejor caballo, sino es la armonía del movimiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver en el piso. Y ese es el consejo que hay que darle entonces a los chalanes, que lleven bien el caballo. Sí, felizmente, a Dios gracias, hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, tuvimos una charla con todos los criadores y muchos chalanes, y les he explicado, y hoy por la tarde he visto realmente que habían entendido lo que el mensaje, ¿no? Bueno, ¿y cómo ve la raza a nivel internacional? ¿Cómo cree que va evolucionando la raza peruana de paso en el mundo? Mira, la raza del caballo peruano de paso está extendida en muchos países ya, y bueno, Argentina es uno de los baluartes que tenemos, porque aquí hoy por hoy es el segundo concurso internacional en Salta con la mayor cantidad de caballos. En el Perú tenemos nosotros 800 caballos de promedio, aquí han habido casi 400 caballos en competencia. Ustedes son los segundos en número de animales participantes en un concurso nacional. ¿Y usted augura entonces que la raza va a seguir evolucionando? No, definitivamente, con la calidad de hembras y machos y padríos que tienen, definitivamente, yo les auguro el mejor de los éxitos. Usted también ha tenido buenos conceptos hacia la afición de los más jóvenes, ¿no?, cuando han participado los niños. Sí, bueno, esa es una de las cosas que es importante en ustedes. Ustedes tienen un arraigo al caballo, creo que mucho más que nosotros los peruanos. Y me da mucho gusto ver la cantidad de niños y niñas que participan con un entusiasmo y con una afición tremenda. Yo felicito a todos estos niños.